que los ciudadanos están ahorita recibiendo mensajes que son contradictorios. Es como si seis, siete personas hablaran al mismo vez, pero con ideas distintas. Cuando uno grita por allá constituyente, otros proponen por el otro lado revocatorio. Hay quienes desde otro ángulo sugieren ir ya organizando elecciones presidenciales para el 2024. O sea, hay todo un abanico de proposiciones y esto es malo porque no estamos viviendo una democracia. En Venezuela hay un régimen dictatorial y para poder enfrentar un régimen tan peligroso como es esta mafia, esta corporación criminal, se necesita un mínimo de coherencia. Eso fue lo que se comenzó a buscar desde el año 2007, cuando tuvimos la experiencia satisfactoria de haber derrotado las pretensiones de Chávez de imponer una nueva constitución con el referéndum constitucional del 2 de diciembre del año 2007. Desde entonces se fueron echando las bases de lo que llegó a ser la unidad y con esa unidad fue posible labrar una extraordinaria victoria el mes de diciembre del año 2015. Eso fue detectado por el régimen castrista, que son los que asesoran a Maduro, y ellos decidieron desde esa época, primero, no hacer más elecciones competitivas. Por eso no permitieron el referéndum revocatorio del 2016. Y en segundo lugar, infiltrar a la división, a la dirección opositora para fracturar, para crear malas relaciones en el ámbito de la conducción opositora. Si eso no se resuelve, vamos a seguir teniendo los mismos resultados, porque la gente no entiende cómo, por ejemplo, algunos gobernadores recién electos vayan a reuniones con Maduro, a aplaudir a Maduro, a reconocer a Maduro, cuando al mismo tiempo estamos diciendo que Maduro no tiene legitimidad y en consecuencia se está prolongando una asamblea nacional elegida en el año 2015 y se está reconociendo, aunque sea simbólicamente, a Juan Guaidó como presidente interino en virtud de que Maduro no es reconocido como tal. Eso de decir que se reconoce a Maduro porque es el que atiende el teléfono en Miraflores, es como que si a usted le invaden su apartamento, le invaden su casa. Y el invasor de su inmueble atiende el teléfono y por atender el teléfono en la fábrica que confiscan o en la finca que expropian o en el apartamento que invaden, usted va a darle legitimidad y títulos de reconocimiento a los ocupas. Eso es una gran contradicción y por eso creo que el primer problema a resolver es poner orden en este desorden, es poder resolver la atomización que acusa en este momento la dirección opositora cuando vemos se pierden grandes oportunidades, como en estos 3 años en los que Juan Guaidó llegó a reunir en su entorno al respaldo del respaldo de todos los sectores de la vida nacional. Lamentablemente, la gente que se había propuesto del cese de la usurpación sucumbió ante las manipulaciones, ante el sectarismo que puso en marcha el llamado Grupo G4, que ha sido muy perturbador en la lucha contra el régimen de Maduro. Ahora, Yo creo que sí hay gente que de una u otra manera, o directa o indirectamente, se están entendiendo con Maduro. Cuando hay factores de la llamada oposición que se ponen de acuerdo con Maduro para designar rectores en el Consejo Nacional Electoral, sabiendo que ese es un aparato al servicio del régimen, tiene que haber allí conversaciones ocultas. Es que el propio Maduro los ha delatado. El propio Maduro los ha dejado muy mal ante la propia opinión, sobre todo de quienes somos de una u otra manera solidarios con la lucha de la resistencia de los venezolanos. Y cuando vemos que hay gente que se prestan sin son ni ton a hacer el triste papel de trompos servidores para cualquier puesta en escena que haga el régimen en elecciones regionales, por ejemplo, es evidente que allí no se están defendiendo los intereses supremos de los venezolanos, que pedimos una sola cosa, salir de la dictadura, sino que se están defendiendo intereses grupales. Y cuando usted ve que allí factores que hasta no hace mucho tiempo estaban al lado de Juan Guaidó celebrando su interinato y de la noche a la mañana se convirtieron en espadachines de la dictadura y van a la Asamblea Nacional de Jorge Rodríguez, van a reuniones con Maduro, celebran o respaldan cualquier decisión que tome este régimen, allí no se está defendiendo la resistencia, allí se está cohabitando con esta narcotiranía.